En menos de 3 horas, dos hombres y una mujer fueron heridos por arma de fuego y punzocortante para robarle su vehículo en Morelia. El primer caso se registró a las 9 de la noche de este jueves en la calle Parque Nacional de la colonia Lomas del Valle, lugar donde se encontraba una pareja de jóvenes y hasta ellos llegaron varios sujetos armados para exigirles las llaves de un vehículo Jetta color negro. Debido a que el joven se negó a darles las llaves de la unidad, los delincuentes le dispararon y lograron herirlo en un brazo, mientras que la mujer recibió un balazo en un tobillo. Ya con el auto robado en su poder, los delincuentes se dieron a la fuga. El otro hecho se registró poco antes de la medianoche, cuando Gerardo Oyiki Estrada, secretario de Relaciones Públicas y Alianza del PRD, salió de la sede estatal del partido en la avenida Camelinas y se dirigió al estacionamiento de un centro comercial para abordar su vehículo. Ahí varios sujetos lo amagaron con armas de fuego y le exigieron las llaves de la unidad. Luego de quitarle el vehículo, los delincuentes le propinaron al perredista varias heridas con arma punzocortante y se dieron a la fuga dejándolo lesionado, por lo que fue trasladado a recibir atención médica a un hospital de esta zona. En ambos casos no hubo detenido. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.